Bueno, ahora voy a leer un pequeño extracto del libro que escribió mi madre sobre sus recuerdos de la guerra. Ella nació en el año 1921 en campamento. Estuvo allí hasta el año 1957, que se trasladó aquí a esta casa que la construyó. Ella es la señora del chal blanco. Se vino aquí con mi padre y mis tíos. En el año 57 construyeron esta casa y se hicieron cargo de una familia muy grande, desestructurada por la guerra, con muchos hermanos en la cárcel. Y se hicieron cargo de tías, abuelas, sobrinos sin padre. Y aquí vivió hasta el año 2018, que era la única que quedaba aquí. La llevamos a vivir a una residencia porque aquí en esta casa con tres plantas y sin ascensor pues no podía estar. Escribió el libro durante la pandemia, encerrada en una habitación durante 8 meses. Yo le ayudé lo que pude y bueno, ella murió el pasado 4 de febrero del año pasado. Esto es lo que nos comenta sobre la primavera de 1937, sus recuerdos. Finalizada la batalla de Madrid, nombre que recibieron aquellos terribles enfrentamientos de noviembre de 1936, los frentes se estabilizaron. El frente del bando sublevado quedó en el kilómetro 4 de la carretera de Extremadura, a 2 kilómetros de nuestra casa, en dirección Madrid, en el camino de Carabanchel, actual calle de Huerta de Castañeda. En esa época había allí un núcleo urbano, alrededor del Fielato, que incluía algunos negocios menores, más la Casa Blanca, una estación de servicio y la conocida Taberna del Cura. La línea del Frente Republicano se fijó unos 200 metros más en dirección a Madrid, en la calle Vargas Mezquida, actual calle Clemente Fernández, donde había, y todavía hay hoy en día, unos chalés unifamiliares a ambos lados de la calle, perpendicular al Paseo de Extremadura. En el mismo paseo y enfrente de la calle estaba el Palacio Bofarull, del que ya os he hablado en otros capítulos. Este precioso palacete era propiedad de una familia catalana, la del notario Manuel de Bofarull, que fue senador por Girona en 1910 y decidió construirlo al trasladarse a Madrid a tomar su silla en el Senado. Se lo encargó a su amigo, el arquitecto y político catalanista Puig i Cadafalch, según han averiguado mis hijos. Al parecer, este arquitecto fue también senador en la época y mantuvo una cercana amistad con el notario. Se conoce que fue entonces cuando proyectó el Palacio Bofarull, que se inspiró en otro que también él mismo había diseñado años antes en el Tibidabo de Barcelona. Como he comentado en otros capítulos, mi papá estaba enamorado de ese palacete. Una vez comenzó la sublevación militar, este palacio fue tomado por la CNT y sirvió de checa durante esa época. Estaba ubicado en los actuales números 148 y 150 del Paseo de Extremadura, justo donde años más tarde, concretamente en los años 50, se construyó el Cine Lisboa. Hoy en día hay allí un hipermercado. Ambas líneas del Frente Nacional se mantuvieron 2 años y medio prácticamente sin cambios. Hacia el sur de Madrid, la línea del Frente quedó mucho más compartimentada. En el barrio del Lucero había calles que quedaron en el bando nacional, al sur de la línea del tren Goya-Almorox, mientras que otras permanecieron en el lado republicano al norte. Ya en enero de 1937 se empezó a sentir la carencia de alimentos en toda la capital. Dejó de haber pan y empezaron a entregarse solamente 100 gramos por persona al día. Desaparecieron prácticamente el pescado y la carne. El racionamiento formal en Madrid dio comienzo a principios de 1937. La Junta de Defensa limitó la leche, que solo se dispensaba con receta médica, e incluso llegaron instrucciones a los médicos para que no la recetaran. Se hizo famosa en la capital la llamada merluza levacuada, que se hacía hirviendo raspas y desperdicios de pescados en el agua, se le añadía harina, se amasaba, se le daba forma de pescado y se freía. La dieta básicamente era a base de pan, garbanzos, lentejas, judías, arroz, patatas, naranjas y algo de aceite. En el Madrid en guerra se necesitaban un par de miles de toneladas al día de alimentos para su millón de habitantes, más los desplazados y refugiados. Y sin embargo, apenas entraba por la carretera de Valencia un cuarto de esa cantidad. Poco a poco desaparecieron todos los perros y gatos de la ciudad. También desaparecieron las ratas de agua. Los animales del zoo, que en aquella época llamábamos Casa de Fieras, ubicados entonces en el Parque del Retiro, fueron todos sacrificados en un primer momento porque no había posibilidad de alimentarlos
y poco más adelante porque se decidió que era necesario usarlos como alimento. Aunque en muchos parques, como por ejemplo en el del Retiro, se prohibió, la gente igualmente hizo huertos donde plantaban todo tipo de hortalizas y tubérculos. Hubo muchas trifulcas entre vecinos a causa de esta actividad, ya que los que plantaban y cuidaban las huertas no siempre eran los que las recolectaban. Y esa situación de precariedad y desgobierno y hambruna todo valía. Muy de tarde en tarde llegaban remesas procedentes de la solidaridad internacional, como leche de Suiza o de Estados Unidos o carne en lata de Rusia, pero apenas daban para saciar las carencias de algunos barrios y tan solo lograban el propósito de guarnecer a un reducido fragmento del grueso de toda aquella población desamparada. En Madrid se sobrevivía básicamente sirviendo del remoto procedimiento del trueque, que se llevaba a cabo en cualquier rincón. Llegó a ser muy frecuentada la calle de Torrijos, en pleno barrio de Salamanca, donde se practicaba constantemente. En nuestra zona, la llamada zona nacional, no tuvimos problemas grandes de abastecimiento. En esta zona estaban todas las provincias agrícolas y además había muy pocas grandes ciudades. Todos los servicios y suministros estaban militarizados y existía un único mando de distribución que funcionaba razonablemente bien. Desde final de 1936 hasta más o menos la Semana Santa del 37, la situación en la zona de campamento estuvo tranquila, o yo al menos la recuerdo así. El bar familiar se volvió a abrir, la bomba de gasolina también funcionaba y nosotros tuvimos la ocasión de empezar a reconstruir nuestra casa. Mis hermanos mayores, Pepe y Fermín, despachaban en la gasolinera y mi padre y mi madre atendían el bar y el restaurante. Y lo mejor de todo, mi abuelo Martín al final pudo salir de la cueva donde estaba escondido. Después que los regulares tomaran nuestra zona a principios de noviembre del 36, fueron llegando a los campamentos cercanos todo tipo de tropas, requetés, legionarios y regulares. Se concentraron allí muchos portugueses y también alemanes. Mi hermano pequeño se convirtió en la mascota de los requetés, y así le llamaban. Le regalaron una boina roja de las que ellos llevaban, y Agustín, que apenas tenía 6 años, siempre que los veía entrar por la puerta del bar, se la ponía. Los requetés venían al bar a diario y le decían a mi mamá que les hiciese una olla de comida. Se la llevaban a una casa cercana que tenían alquilada, que era donde ellos vivían en retaguardia, hasta que les tocaba acudir al frente. La mayoría de aquellos soldados eran de Salamanca, Valladolid y Navarra, aunque también recuerdo algunos de Canarias. Lo cierto es que había soldados que portaban otras muchas banderas, como ya os he dicho, abundaban los portugueses y alemanes. Todos pasaban por allí, por nuestro bar, simplemente a hablar, a olvidar la guerra por unos días, a comer, a beber y a cenar. Nosotros sentíamos por un lado la tranquilidad de estar muy acompañados, pero mi padre siempre estuvo alerta, ya que al haber tanta gente era perfectamente consciente de que en el bar podía convertirse en un objetivo militar. De hecho, mi papá estaba convencido de que la familia estaba en serio peligro, por lo que en aquel tiempo la inquietud y la sensación de que una amenaza constante gravitaba sobre su familia le agobiaban mucho. Como tenían la gasolinera, el bar y el restaurante en el cruce estratégico de carreteras y muy cerca además del frente, lo lógico fue eso, que nuestra casa fuese convirtiéndose poco a poco en uno de los principales puntos de encuentro de todo tipo de tropas y mandos. Quiero observar también el hecho de que mi padre era una persona muy buena y daba alojamiento y comida gratuita a muchos soldados que llegaban a la retaguardia y no tenían dinero, y esa también fue una razón importante para que la gente, consciente de que nuestra casa era un lugar receptivo para todo el mundo, abarrotara el bar y el restaurante. En cuanto a la bomba de gasolina, estaba siempre abierta. Era un surtidor único que funcionaba con una manivela y daba suministro a los muchos vehículos que estaban en el frente. Mis hermanos eran quienes las operaban, pero había a diario tantos repostajes que muchas veces nosotros, los hermanos pequeños de dos en dos, ayudábamos dando vuelta a la manivela que bombeaba la gasolina. Los conductores y sus acompañantes, así como la gente que venía escoltándolos, aprovechaban y cenaban en el bar y traían las novedades del frente. Cuando los soldados regresaban, siempre de noche, a la línea del frente, carretera arriba hacia el Alto de Extremadura, lo hacían en convoyes de 4 o 5 coches, a marcha muy lenta y en todo momento con las luces apagadas, dirigiendo siempre hacia la Casa Blanca. Los requetés eran todos muy religiosos, era algo que les caracterizaba. Algunos de ellos eran sacerdotes y solían destacar por su cultura. Me acuerdo también de que entre ellos había algunos aristócratas. Tengo un claro recuerdo de muchos de los que pasaron por casa, pero hubo uno en especial que se me quedó grabado. Se llamaba José María Lamamié de Clairac Alonso. Le recuerdo muy joven, 20 y pocos años, requeté, abogado, sacerdote castrense y además era marqués. Se hizo muy amigo de mi hermano Fermín. Venía a casa desde el frente de la casa de campo
y pasaba con nosotros 2 o 3 días. Esto sucedía cada cierto tiempo. En medio de los bombardeos celebraba misa cada día en la trastienda de casa y también rezaba el rosario con nosotros. Nos contaba a los pequeños que visitaba, daba confort y animaba a los soldados en las trincheras de la casa de campo y en la carretera de Extremadura. Volvía siempre con la casaca llena de mugre, muchísimos piojos y en alguna ocasión sangre. Mi madre, tanto él como a los otros, les descosía todas las costuras de las casacas. Yo le ayudaba y con una plancha de acero caliente mataba los piojos para después con un cepillo de cerdas metálicas despegarlos y tirarlos a la basura. A continuación las lavaba, planchaba y las volvía a coser y se las ponían cuando salían de nuevo al frente. Supimos después que José María provenía de una familia muy tradicional de terratenientes de Salamanca. Su padre fue diputado a Cortes por el partido de la CEDA en la legislatura anterior a la guerra. Terminada la batalla de Madrid, a finales de noviembre, su regimiento, así como el grueso de las tropas nacionales acantonadas en nuestra zona, se desplazaron a Getafe, junto en Navidades, donde se estaba empezando a preparar la primera gran batalla de la guerra a campo abierto, la batalla del Jarama. Ya nunca supe más de él hasta hace unos pocos meses. Esa Navidad del 36 en la línea del frente se vivió muy tranquila, apenas algunas escaramuzas menores por parte de ambos bandos y muy puntuales que quebraron una artificial tranquilidad. Por el contrario, el día 1 de enero del 37 de madrugada, 12 proyectiles lanzados desde el bando nacional, desde el Cerro Garavitas, impactaron en el edificio de la Telefónica. En la terraza del edificio de la Telefónica, en la Gran Vía, se estableció el centro de observación artillera del bando del gobierno, el republicano. En el mismo edificio se controlaba parte de las comunicaciones con los frentes. Además, allí también se encontraba el importante y activo aparato de propaganda. Todo ello convertía a ese edificio en un permanente objetivo militar. El observatorio artillero del bando nacional estaba en la casa, situado en la Casa de Campo, en el Cerro Garavitas, por el oeste, y en el Cerro de los Ángeles, por el sur. Ambas catas eran bastante más bajas que la terraza de la Telefónica. En el frente de Madrid hubo bombardeos y fuego de artillería cruzada hasta aproximadamente el verano del 37. Una vez que las posiciones quedaron fijas, las confrontaciones, los soldados y las municiones, que no sobraban en ninguno de los bandos, fueron trasladadas a otros frentes. Desde campamento oíamos las refriegas entre trincheras y líneas de frente que se producían entre las tropas de la República y las nacionales en el Alto de Extremadura, así como los bombardeos de la Aviación Nacional dirigidos a distintos barrios de la capital. Las tropas republicanas también contestaban y lanzaban bombas y obuses a las posiciones nacionales más cercanas, entre las cuales estaba nuestra casa, donde cayeron varios obuses, uno incluso en mi propia cama, que afortunadamente no explotó. En febrero del 37, el Frente Sur se encontraba unos centenares de metros al oeste del río Jarama, en Getafe, más al norte de Parla y todavía más de Cienpozuelos. El 6 de febrero del 37, unos 20.000 efectivos de resquetés, legionarios y regulares salieron de Getafe y tomaron el Cerro de la Marañosa. Trataron de llegar primero al río Jarama y luego a la carretera de Valencia para, de esa manera, ahogar la entrada de avituallamiento a la capital. Recientemente, debido a que mis hijos estaban documentándose para este libro, hemos conocido que José María Lamamier murió en el Cerro de la Marañosa durante esos primeros días de la batalla del Jarama. Hemos podido saber que incluso el día que falleció, el 8 de febrero del 37, es decir, muy poco después de ser allí destinado. José María y su regimiento salieron de nuestra casa en el frente de campamento directamente al convento de la Sagrada Familia de Getafe. Él era capellán castrense de una batería de artilleros. Sus misas diarias y sobre todo las de los domingos en el convento fueron al parecer muy conocidas. Su batería fue una de las primeras en salir a luchar en esa batalla. Lo hicieron el 7 de febrero, muy de madrugada, en dirección al Cerro de la Marañosa. Fue herido ese mismo día durante un ataque artillero fortísimo del ejército republicano. Le explotó un proyectil muy cerca, fue trasladado al Hospital de Sangre de Getafe y solo sobrevivió allí apenas 5 horas, durante las cuales, según las crónicas de la época, en ningún momento permitió que se le tratara antes que a otros combatientes y con la finalidad de que si fuera pidió que si era necesario le dejaron morir, y así sucedió. Su féretro fue llevado unas semanas después con honores hasta Salamanca, su tierra natal, donde está enterrado.
Yo soy muy religiosa y católica, eso ya os lo he contado, pero he de decir que me choca muchísimo cómo estas personas, incluso de alto nivel cultural, podían internamente no ser capaces de ver la enorme contradicción que había en el tipo de acciones que hacían y fomentaban, y tampoco entienda que defendieran la fe de la Iglesia Católica en un frente de batalla, alentando a matar a otras personas y, por supuesto, a no tener compasión por nadie del otro bando. Durante la batalla del Jarama hubo fuertes refriegas en todos los pueblos de la zona. En Cienpozuelos conocimos que algunos milicianos, cuando estaban atacando ese pueblo, llegaron al hospital, mandaron salir a todos los hermanos de la Orden de San Juan de Dios que cuidaban a los niños enfermos y los mataron a todos. Lo mismo que en ese hospital ocurrió en otros muchos hospitales que pertenecían a la misma orden, como los hospitales de Manresa, Madrid, Calafell, Valencia y Málaga, sobre todo estos dos últimos. Muchos hermanos fueron asesinados a sangre fría delante de los niños que cuidaban. Era la pura guerra. He sabido que 24 hermanos de la orden han sido declarados beatos muy recientemente en Tarragona, apenas un mes antes de escribir estas líneas, el 13 de octubre de 2019. Uno de ellos era el hermano Gaudencio Íñiguez de Heredia y Alzola, que murió defendiendo a los niños enfermos en el hospital de Cienpozuelos y que era muy amigo de mi padre. El 11 de febrero del 37, las tropas nacionales cruzaron el Jarama. Durante una semana se luchó sin cuartel, trinchera a trinchera en los campos de olivos, entre San Martín de la Vega, Morata de Tajuña, Titulcia, Villaconejos y Colmenar de Oreja. El 26 de febrero acabó finalmente la batalla, más o menos en tablas. Las tropas nacionales ganaron, después de semanas de encarnizadas luchas, unos 15 kilómetros de terrenos hacia el este, en dirección a Arganda, Morata y Valdelaguna, pero a un precio altísimo de vidas. Unas 7.000 muertes correspondientes a las tropas nacionales y unas 10.000 de las republicanas, muchos de ellos miembros de las brigadas internacionales. En Morata de Tajuña hay un museo que recuerda esa batalla y en el kilómetro 5 de la carretera que une Morata y San Martín hay en un alto, conocido como el Alto del Suicidio, un erigido y merecido monumento a las brigadas internacionales. En toda esa zona de terreno ondulado, lleno de preciosos olivos, se vivieron luchas terribles, cuerpo a cuerpo, entre valientes jóvenes de los dos bandos. He pasado muchas veces por allí y siempre me he imaginado esas terribles escenas que sucedieron en unos paisajes tan bellos. No puedo contener las lágrimas pensándolo. Todo aquello fue una barbaridad, casi 20.000 muertos en apenas 15 días. El día 12 de febrero se produjo en Titulcia el primer encuentro armado entre voluntarios de los dos bandos procedentes de una misma nacionalidad, Irlanda. Por un lado se encontraron frente a frente los voluntarios irlandeses encuadrados en una de las brigadas internacionales y por el otro los viejos opositores políticos de De Valera, quienes habían sido reclutados por el conocido fascista irlandés O'Duffy. La lucha fratricida entre irlandeses duró 5 días. Varios centenares de muertos entre los dos bandos, retrocediendo finalmente los atacantes a sus posiciones iniciales en el Cerro de la Marañosa. Me consta que aún hoy en día se recuerda en algunos lugares de Irlanda cada 15 de febrero esa lucha entre compatriotas. Unas semanas después se produjo la Batalla de Guadalajara, un encuentro similar, pero en este caso el conflicto se libró entre italianos. He de comentar que según cuenta el general Vicente Rojo en su libro Así fue la defensa de Madrid, el bando sublevado magnificó tanto en cantidad como en calidad y en general la participación real de las brigadas internacionales en la guerra civil y muy particularmente en la batalla del Jarama. Quizás el general hizo esos comentarios con el ánimo de dar al bando republicano un carácter más local que global y así marcar una mayor diferencia con el conocido y real y cuantioso apoyo italiano y alemán al bando nacional. Tampoco, siempre según Rojo, las brigadas estuvieron controladas por los rusos, sino que, y argumentaba que realmente estaban integradas por voluntarios procedentes de muchos países, comandados por 4 generales, Walter, que era polaco, Lucas y Gal, Janos Galich, ambos húngaros, y un único general ruso, Kleber, general de la 11 Brigada, que según Vicente Rojo fue además sancionado varias veces y retirado del mando por dar a su actuación un significado más político que militar. Javier, es decir, yo, miembro de la IBMT, International Brigade Memorial Trust, entidad anglo-irlandesa que cuida
mantener el recuerdo y reconocimiento de las brigadas internacionales, me comenta que la mayoría de los expertos aseguran, muy al contrario, que la influencia de la Rusia en las brigadas internacionales fue muy significada, y aunque es cierto que 3 de los 4 comandantes no eran rusos, como Rojo señala, todos ellos habían hecho su carrera militar antes y después de la Guerra de España en el Ejército Rojo, e incluso alguno terminó sus días en gulags, en Siberia. Yo no tengo ni los suficientes datos ni conocimientos para valorar la real contribución de las brigadas internacionales al bando leal a la República. Lo que sí puedo afirmar, tanto por lo que yo misma oí y conocí durante la guerra, como por las muchas conversaciones posteriores que he tenido y tuve con mis cuñados y otras muchas personas, es que los integrantes de estas brigadas, además del aporte militar, proporcionaron un enorme impulso moral al lado republicano y fueron un ejemplo de generosidad, idealismo, altruismo y lealtad a una noble causa en un país que no era el suyo y que desconocían por completo. Recuerdo perfectamente que mi padre enterró muchos muertos. Estábamos cerca del frente, se producían continuos tiroteos e intercambios de las dos artillerías. Cada vez que aparecían muertos en una cuneta, en una valla, en la casa de campo, donde fueran, llamaban a mi padre. Venía gente de todas partes y siempre le decían: «Señor Andrés, ahí hay 2 muertos, ahí hay 3. Si quieres, vamos y vemos si alguno de ellos es su hijo Claro, y lo enterramos». Mi hermano Claro estuvo desaparecido toda la guerra, como he contado en otros capítulos. Fue hecho prisionero en campamento el mismo 18 de julio y le dimos por muerto durante 3 años. Mi hermano tenía un lunar grande en la espalda. Mi padre nunca quería ver la cara a los muertos, así que a todos los que iba a ver les desnudaba el torso, les miraba la espalda para ver, para así comprobar que no se tratara de él. Afortunadamente, nunca lo encontraron. Mi papá siempre ayudaba a enterrar a esos muertos, fueran del bando que fueran. Cuando la gente le venía venir en el carro con uno o varios cadáveres, le preguntaban: «¿Es su hijo?». «Claro, no». Pero él siempre contestaba que no, y que era su deber enterrar a los soldados muertos de cualquier bando. Entiendo que por todas esas situaciones y por las terribles noticias que íbamos recibiendo, unas vividas en primera persona y otras por las personas que cada día llegaban al bar de mi papá, él comprendió que ya era demasiado urgente, que estábamos al lado del frente, y empezó a pensar en la posibilidad de evacuarnos, al menos a los más pequeños. Vale, gracias. Y ahora paso la palabra a José Antonio y al catedrático Bamonde, que nos hablarán sobre esta batalla. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Antonio Zarzi y voy a ejercer de moderador. Gracias a todos por su asistencia y gracias también al Centro Cívico Cigia 28 por invitarnos otra vez a Jefrema a tener una reunión con todos vosotros, en especial a Javier y a su ayudante Alex. Hoy contamos con dos personas, dos historiadores, dos grandes historiadores que, vamos, creo que son sobradamente conocidos, que no hace falta mucha presentación. Por un lado, Ángel Bamonde, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Carlos III de Madrid, uno de los historiadores que más ha trabajado en España en el tema de la guerra civil. Él tiene un trabajo de muchos años sobre el tema. Ha publicado un montón de libros sobre la España contemporánea del siglo XIX y sobre la guerra civil. Tiene un par de libros que se podría decir que son claves para el entendimiento de lo que fue la contienda. Uno es Así terminó la guerra de España, escrito en colaboración con Javier Cervera Gil. Y el otro es Madrid 1939, la conjura del general Casado. Son dos libros que ya, como os digo, son imprescindibles para conocer la historia de la guerra civil en Madrid. Y luego tiene su obra magna, su obra cumbre, que es La historia del Real Madrid, escrita en 2002, que está agotada completamente. Espero que algún día se reedite, porque sale carísima. Las ediciones son de coleccionistas. Y una travesura. Bueno. Una travesura que tuvo su tiempo. Sí. Todo tiene su lugar y su tiempo, y ese tiempo ya pasó. Bueno, y luego también nos acompaña Antonio Morcillo, presidente de Jefrema, historiador también como Ángel, que lleva
tiene una trayectoria larguísima. Es presidente de la asociación desde su fundación, hace ya más de 20 años. Ha realizado un montón de estudios, de trabajos, de investigaciones sobre el terreno y es uno de los mayores expertos en todo lo referente a la historia de la Guerra Civil en Madrid. Ha publicado también infinidad de artículos en nuestra revista, que por cierto tienen a la entrada si están interesados en conocerla. Y ha impartido numerosas conferencias y guiado diferentes rutas. Vamos a repetir el formato que utilizamos en el anterior encuentro que tuvimos aquí de la Batalla de Madrid. Vamos, ya hemos visto una visión global con el documental que nos han proyectado. Y ahora vamos a entrar al detalle en temas concretos y vamos a desarrollarlo por nuestros invitados. No tenemos mucho tiempo, o sea que os voy a pedir brevedad, por favor. ¿Cómo cuánto tiempo tenemos? Porque yo tomo la palabra, ya sabes, y no la dejo. Yo traigo 16 preguntas, o sea que... ¿8 para cada? No, 8 para cada uno, 4 minutos, cosas así por pregunta, wow. yo creo que tenéis. Vamos a hablar de muchas cosas, de brigadas, o sea, de armamento, de brigadas, de abastecimiento, de muchas cosas. O sea, que no te lances al tiro la primera pregunta. Nada, bueno, vamos a empezar con las ventas, con el más veterano, es el primero que salta del albero, el primero que toma la alternativa, en este caso Ángel. Y te quería preguntar, tú has definido la batalla del Jarama, has sido la primera persona que la ha definido así, aunque luego muchas lo han copiado esa definición, como la primera batalla moderna de la guerra, no sé si te refieres solo a la guerra o también a nivel global. ¿Podrías explicarnos las razones de llamarlo de esa forma? Sin duda. Todo se ha dicho de paso. Creo que me escuchan, ¿no? Si no he hecho bozarrón y la bozarrona, no hay ninguna duda. Vamos a ver, me refiero sobre todo desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista político, pero partiendo siempre de una realidad que puede descorazonar a mucha gente. Nuestra guerra fue una guerra civil de muy baja intensidad tecnológica, si la comparamos con la Segunda Guerra Mundial, sin duda, y si la comparamos incluso con la Primera Guerra Mundial, las cosas como son. A mí me hubiera encantado ahora mismo para esta pregunta tener como una hora y plantearles lo que significa la tecnología de guerra en España de julio del 36 y lo que significa el ejército español en julio de 1936. ¿Se dan cuenta lo que han visto en el documental? Aviones italianos, aviones alemanes, carros de combate italianos, carros de combate alemanes. ¿Es que no había aviones españoles el 18 de julio del 36? ¿Es que no había tanques españoles el 18 de julio del 36? Sí. Había algunos aviones Breguet, francamente anticuados y ya muy obsoletos. ¿Tanques? Yo creo que no había ni uno en España. Para mí ha sido una sorpresa, por ejemplo, en el trabajo que estoy haciendo sobre los militares que no se sublevaron y que fue de ellos, que llevo muchos años, y no sé si un día publicaré, pero en cualquier caso he aprendido muchas cosas. En Madrid, por ejemplo, hay en el Paseo del Pacífico, hoy en día es un campo de... son edificios para deporte y está la tenencia de alcaldía del distrito de Retiro. Bueno, pues había un regimiento con un pomposo nombre, regimiento de carros de combate blindados. Ni un puñetero tanque, ahí había en absoluto. Había unas camionetas blindadas, que son las camionetas que ven ustedes en las fotos y que eran utilizadas sobre todo como fuerza de orden público. Era un ejército, desde el punto de vista tecnológico, muy atrasado. Perdonen que diga algo más. Si no hubiera habido intervención extranjera en la guerra de España, esta guerra no hubiera tenido solución. De una forma o de otra, ambos bandos hubieran tenido que llegar a un acuerdo porque hubiera podido ser una guerra infinita. Dense cuenta el mapa de España el 20 de julio del 36, que es el momento en el que estamos realmente en guerra civil. Y dense cuenta dónde ha triunfado la sublevación militar. Y pregúntense una simple pregunta, ¿qué estructura industrial hay en esa zona donde los militares han triunfado? Cero patatero. Eso sí, son las zonas cerealísticas del país. Son zonas, desde luego, de una importancia agraria evidente. Pero ¿hay una estructura para poder mantener una guerra, no digo moderna, semimoderna? En el lado republicano diríamos que el caos revolucionario de los primeros meses inutiliza también ese instrumental y esa estructura industrial que sí poseían en Cataluña, en el País Vasco, en Asturias. Claro está.
Luego la intervención extranjera se convierte en algo básico. Y digo más, va a ser decisiva para que una de las partes acabe ganando ese conflicto. Vamos a ver. Está muy claro. Desde el punto de vista tecnológico, es la primera batalla en campo abierto de la Guerra Civil Española. Realmente es la primera. Por cierto, tengamos en cuenta que una cosa que asusta enormemente al cuartel general del Generalísimo. Caramba, los republicanos no suponíamos que eran capaces, de mantener una gruesa batalla en campo abierto. Vaya, qué terrible sorpresa. Esto va a durar más de lo que pensamos. Desde el punto de vista político, bueno, pues se concreta Viñas, y no hace falta recurrir a Viñas. Recurramos a un libro de Sade, que me parece que es uno de los libros más importantes sobre la Guerra Civil Española, Mussolini y la Segunda República, publicado, por cierto, hace 30 años. Pero bueno, cojamos al pater Ángel Viñas y cojamos sus palabras. Entender la Guerra de España hoy en día es entenderla sobre todo desde fuera de España. Esto no es una guerra porque se quemaran el 0,01% de las iglesias españolas, es exactamente la cifra, la tengo calculada. No ese es el problema. Es una guerra internacionalizada desde el primer momento. No hay ninguna duda al respecto. Y la batalla del río Jarama es la primera batalla que nos muestra una guerra civil plenamente internacionalizada. Y tiene razón Viñas, desde el Public Record Office, desde los archivos de la Wilhelmstrasse, del archivo del Estado italiano, desde los archivos soviéticos, de los archivos norteamericanos, es donde vamos a encontrar muchas de las claves de nuestra guerra civil. Es así. No es un asunto doméstico, es un asunto internacionalizado. Y políticamente es lo mismo. Fíjense, aquí hay de todo casi menos españoles en la batalla del Jarama a la hora de la verdad. La intervención marroquí, perdón que la denomine así, al fin y al cabo Marruecos es un país soberano, claro, cuidado. Protectorado español, protectorado francés, pero teóricamente es un país soberano. Intervención marroquí, intervención alemana, intervención italiana, intervención soviética, que por otro lado es la última de las intervenciones. Lo que cuesta sacar a Stalin. La ayuda entre comillas, porque miren ustedes, aquí hay intervención, aquí hay negocio de armas, aquí ayuda nunca hubo. Los soviéticos vendieron al contado y los alemanes y los italianos vendieron a crédito. Y luego se cobraron, Sofindus, sin ir más lejos, y Sofindus hoy en día ya hasta tiene un libro y comienza a saber qué es ese holding que se crea en España por los alemanes y que saquean prácticamente nuestro país entre 1939 y 1945 para cobrarse la ayuda, entre comillas. Es decir, ayuda no hay, hay negocio. Y hay un gran negocio, A, geopolítico, claro está, B, en cuanto a laboratorio para la siguiente guerra, y C, desde el punto de vista económico. Y todo eso sale, sale en la batalla del río Jarama. Muchas gracias, Ángel. Me tenías asustado. Pero cuatro minutos. Al final, de reloj además, ¿eh? Le tenemos de pie, no es que esté castigado, es que él lo prefiere, ¿eh? No. Porque fíjense, sobre este tema podríamos estar hablando horas y horas y horas y horas, porque hoy en día no podemos seguir utilizando clichés. Bueno, no lo estropezamos. Ya no es la época de los clichés, ¿eh? Venga, venga. Los clichés ya pasaron de moda y hay que... Bueno, Antonio, muchas gracias por venir. Te voy a preguntar a ti, vamos, hemos visto ya, entre lo que hemos visto en el documental... te voy a preguntar por... que hemos visto que es la primera gran batalla en campo abierto, se van a utilizar nuevos medios que no se habían utilizado hasta ahora, nuevas tácticas de combate. ¿Nos podrías hablar del orden de batalla de esta confrontación, las unidades que intervienen, cuántos componen cada una, dos ejércitos frente a frente, lo que se va a enfrentar? Bien. Los ejércitos que se van a enfrentar se parte de la base del Ejército Nacional. Yo siempre llamo nacional porque soy antiguo y utilizo lenguaje coloquial. Así que me van a perdonar. Así nos entendemos todos. El Ejército Nacional había creado la División Reforzada de Madrid y en esa División Reforzada de Madrid mete prácticamente todo lo que tiene. Era un ejército que era el que iba a encabezar la ofensiva, perfectamente estructurado. En cambio,
Por el lado de la República, lo que podemos ver es una acumulación de reservas constantemente. Independientemente de que en la zona ya había unas unidades militares preparadas, porque los nacionales, al fin y al cabo, lo que hicieron fue adelantarse en la ofensiva. Pero los republicanos estaban preparando en la zona ya una ofensiva para atacar el débil flanco de los nacionales en la altura de la carretera de Andalucía. Pero la batalla en el lado republicano se caracteriza por la alimentación constante de reservas y la creación de unidades orgánicas grandes, en el frente. Todo esto facilitado porque en la zona ya existían unas fuertes reservas preparadas para una ofensiva que no se pudo realizar porque se adelantaron los nacionales. Los nacionales prepararon un dispositivo grande, enorme, para aquellos tiempos, formado por cinco brigadas de infantería, todas perfectamente organizadas. Cada brigada a dos regimientos, cada regimiento a tres batallones, cada brigada con cinco baterías de artillería más la acción de conjunto. En la República, en cambio, todo fue una especie de aluvión que fue alimentando al frente, con dos momentos, digamos, decisivos. Uno, al poco de empezar la batalla, se crea la agrupación Arganda, que es una unidad fuerte que la mandaba el coronel Mena. Este es un punto de inflexión bastante grande, es la que va a soportar de frente el ataque de las columnas que cruzan el Jarama. Y otro punto de inflexión es cuando Miaja toma el mando, porque la zona de la batalla del Jarama era una zona que estaba en manos, militarmente hablando, del general Pozas. Y las más poderosas fuerzas que había, que eran las de la defensa de Madrid, estaban bajo el mando de Miaja. Miaja, al igual que hizo en la guerra diversas veces, era absolutamente cicatero a la hora de mandar tropas, de prestar tropas, de ayudar, digamos, a su vecino, en este caso, que era Pozas. Miaja al principio mete algunas unidades, pero pensando que el esfuerzo nacional no va a ir hacia Morata, Arganda y luego hacia Alcalá de Henares, sino que va a ir por la zona de la Marañosa, Vértice, Coberteras, hacia Vallecas. Entonces, ahí mete tropas, pensando que van a atacar Madrid por ahí. Más adelante, el día 15, el mando republicano, el Estado Mayor Central Republicano, con el general Martínez Cabrera, decide darle el mando a Miaja. Entonces ya Miaja se involucra y mete sus tropas, uniéndolas con las antiguas tropas que tenía allí Pozas. Pozas pasa a otra parte del ejército del centro, a otro sector. Entonces hay un nuevo esfuerzo organizativo, porque coloca ya a Miaja tres divisiones en la parte frontal, más otras unidades que en el flanco de la Marañosa y más a ojo de San Martín van a flanquear ese despliegue. Podemos decir que en el bando nacional se imbuyen en la lucha ya desde un principio 28 batallones con tres regimientos de caballería, unos 20.000 hombres, aparte de los hombres que entran en las baterías de artillería, en los pontoneros, en las unidades de ingenieros, en los carristas. Los republicanos poco a poco van aumentando ese despliegue hasta llegar a oponer a los nacionales una proporción de 3 a 1 aproximadamente. 80.000, unos 60.000 hombres aproximadamente y una serie de brigadas de un número muy grande.
14 brigadas, luego llegan más, un total de aproximadamente 60-70 batallones, siempre aproximadamente el triple de efectivos que colocan los nacionales. Pero quiero destacar esto, que la parte nacional, desde un principio, con un gran problema, que es la carencia de reservas. No hay reservas prácticamente para alimentar el frente. Se pone en combate perfectamente organizado los efectivos que puede disponer la División Reforzada de Madrid. Los republicanos, su estructura militar, la van creando y perfeccionando, alimentando el combate. Gracias, Antonio. Bueno, Ángel, o Fondo Norte, como quieras. Te voy a hacer dos preguntas en una para cortar tiempo. Aunque hemos visto por la descripción que nos ha hecho Antonio del enfrentamiento, que prácticamente sobre el papel se podría hablar de dos ejércitos igualados. Sin embargo, habría diferencias entre los ejércitos, lo que es la jerarquía, el orden de mando, la formación de las tropas y la experiencia. Y luego también quería que nos hablaras de un tema que tú ya has manejado en algunas ocasiones que me parece de mucha importancia, que es la existencia de dos ejércitos dentro del ejército republicano. Un ejército que se podría llamar el de milicias, el de carácter popular, de extracción popular, y otro el ejército profesional, que parece una cosa obvia y de perogrullo, pero que va a tener mucha importancia en diferentes fases de la guerra, sí. Sobre todo en el final de la misma. Sí, sí, va a tener una gran importancia, sobre todo al final, sí. Efectivamente. Bueno, partamos de una realidad. Estos son cálculos míos. Si cogemos el escalafón del ejército español a la altura del 18 de julio, la relación, independientemente de la geografía, 80% de los militares profesionales están en el denominado bando nacional. Voy a hacer una parada. Yo también digo bando nacional, porque aquí hay una cosa que está muy clara. Partiendo de la ciencia política, el concepto nacional en los años 30 tiene una gran significación política. Por nacional o anacional se le atribuye todas las corrientes antiliberales, antidemocráticas, que bien procedan del fascismo reciente o bien vengan del movimiento antiliberal del siglo XIX. Hablamos de los nacionalsocialistas en Alemania, hablamos de los nacionalsindicalistas en España, los nacionalistas portugueses se hablan igual, los nacionalcatólicos en Austria, estamos hablando de los nacionalholandeses, hablamos de Quisling en Noruega, los nacionales, es decir, todo el mundo antiliberal se autoproclama nacional. Yo, por lo tanto, también lo aplico para el caso español, porque evidentemente esto tiene un contenido ideológico y un contenido político muy claro. ¿De acuerdo? Una parte de esos nacionales, de ese pensamiento nacional, viene, como he dicho antes, del siglo XIX. Que si Donoso Cortés, que si Jaime Balmes, que si Menéndez Pelayo, que luego con Víctor Pradera, que luego con Ramiro de Maeztu, que luego con Acción Española, eso es independiente, aunque marcha paralelo al fascismo. Y luego tenemos el pensamiento fascista propiamente hablando. Y ambos pensamientos son los que alimentan, políticamente hablando, la zona nacional. Por lo tanto, yo también estoy de acuerdo, los nacionales, pero siempre teniendo en cuenta lo que significa el concepto. Cuidado, porque a estas alturas de la vida, con todo lo que hemos investigado, no podemos desconocer lo que debe ser conocido. El historiador debe de conocer mucha ciencia política y el historiador debe conocer mucha economía y mucha cultura. Si no, se queda en la superficie, en la espuma de las cosas. Primera cuestión. Segunda cuestión. Exactamente, un 80% de los militares profesionales se sublevaron o estuvieron a favor de la sublevación. Un 20% no se sublevaron. Pero eso de que no se sublevaran no quieren decir que sirvieran en el ejército republicano. Según mis cálculos, comparando diversas plantillas a lo largo de la guerra, un 15% aproximadamente de los militares profesionales del 18 de julio están presentes sirviendo a la República de forma activa a lo largo de la guerra civil. Por lo tanto, aquí hay un problema que los economistas dirían de ventajas comparativas. Evidentemente, las ventajas comparativas favorecen a los nacionales frente a los republicanos, ya que los nacionales teóricamente tienen unos cuadros medios, unos cuadros altos y unos cuadros intermedios, superiores al bando republicano. El bando republicano tiene, por lo tanto, menos especialistas en lo que se suele denominar, que a mí me molesta mucho, el arte de la guerra. Es decir, militares profesionales. Eso estamos de acuerdo, ¿verdad? No hay ninguna duda al respecto. Claro, esto es
Segunda cuestión, a pesar de todo, el mundo político republicano siempre desconfió de la mayoría de los militares profesionales que sirvieron a la República. Y de una manera o de otra, esto interfirió en la marcha de los acontecimientos. Quizás todavía en la batalla del Jarama esto no se nota, en la batalla de Guadalajara tampoco, pero después va a ser mucho más perceptible. Y va a ser más perceptible sobre todo a partir de la batalla del Ebro, donde sí que podemos establecer una, si no confrontación, diríamos tensiones entre el mundo militar republicano que viene de los profesionales anteriores y el mundo militar republicano que viene del mundo civil, de lo que solemos denominar las milicias civiles. Sobre todo los anarquistas son los que más desconfían. Los comunistas, pues de una forma o de otra, intentan manipular e intentan atraer a sus filas a los militares profesionales. Aquí se ha citado un conjunto de personas que me gustaría decir algo sobre ellas. Por ejemplo, Miaja. Miaja es un hombre con grandes dudas el 18 de julio de 1936. Cuidado, a ver si matizamos y una vez más ultramatizo. Tengo una manía con la matización tremenda. No si me voy a sublevar o no me voy a sublevar, sino qué voy a hacer frente a la sublevación. Y está claro que Miaja es partidario de llegar a un acuerdo muy temprano con el enemigo. Va a formar parte, teóricamente, del gobierno no nato de Martínez Barrio como ministro de Guerra. Bueno, es un hombre luego cultivado por el Partido Comunista y elevado al no va más por el Partido Comunista por encima de sus virtudes militares. Al final de la guerra se marcha a México, va a ser protegido por Lázaro Cárdenas y va a tener bastante éxito, entre comillas, en el mundo de los negocios. Digo éxito porque el presidente de México primero y Ávila, el siguiente presidente de México, le ayudan enormemente. Va a tener la desgracia de que su hijo militar profesional se suicide en 1950. El hijo de Miaja está en el cuartel de la calle Aptao del Pacífico, de los guardias de asalto. En Talavera es detenido por los nacionales, es apresado por los nacionales. Se le va a fusilar cuando se dan cuenta, si es el hijo de Miaja, nos vale. Y el 15 de marzo de 1939 va a ser canjeado por Miguel Primo de Rivera. Qué curioso, 15 de marzo del 39. Esto ya está acabando. Luego se suicidó el chaval en México. Hablamos de Sebastián Pozas Perea. Este sí que es un nombre muy claro, no es rojo, ni mucho menos en cuanto a ideología. Es un hombre leal al juramento debido. Es el director general, para ser exactos y utilizar terminología de época, es el inspector general de la Guardia Civil el 18 de julio de 1936. Él va a conseguir que la Guardia Civil en Cataluña se enfrente al ejército y va a conseguir, en el caso madrileño, la neutralidad temporal, y digo bien, la neutralidad temporal de la Guardia Civil. Luego la mayor parte de la Guardia Civil se pasa a los nacionales por la zona del Hato del León. Bien, es un hombre importante. Ya lo fue en febrero de 1936, tras las primeras noticias sobre el triunfo en votos del Frente Popular, mínimo triunfo, que Franco y Godet plantean seriamente lo que se plantea por Tela Valladares. Declara el estado de guerra y declara anuladas las elecciones recién realizadas. Y Sebastián Pozas Perea se niega rotundamente porque ya en ese momento es inspector general de la Guardia Civil. Va a morir en México en 1946. Sí me gustaría de otros jefes, porque aquí se ha citado a muchos jefes profesionales en el Jarama. A otros no se les ha citado, curiosamente, que me ha llamado la atención, porque no se cita a Burillo Stolle o porque no se cita a Eliseo Chordá. Burillo Stolle es comandante de asalto, es la autoridad policial más importante en Madrid, va a cumplir en la primera etapa de la batalla del Jarama, en la etapa todavía de Pozas Perea, vamos a decirlo de esta manera, va a cumplir un papel importante. Burillo Stolle no puede salir de España, está en Alicante, intenta salir, no lo consigue salir, llega hasta el grado de coronel y va a ser fusilado, acusado exactamente como 984 guardias de asalto del asesinato de Calvo Sotelo. Calvo Sotelo es el asesinado con más asesinos de la historia de España, y no lo digo con ironía, porque es que como tengo los consejos de guerra, que me he mirado 3.000, sé perfectamente de qué estoy hablando. No tengo ninguna duda
Al respecto, Eliseo Chordá también va a ser fusilado, intenta salir de España y no lo consigue. Ambos llegaron al grado de coroneles y ambos profesionales. Podríamos estar hablando, porque me los conozco a todos, de todos los profesionales que intervienen en la batalla del Jarama, que intervinieron con plena lealtad, en este caso, a la República. Luego tuvieron sus dudas, como digo, a partir de la batalla del Ebro. Pero sí, efectivamente. Hay otra cuestión, las brigadas internacionales, si puedo decir algo sobre las brigadas internacionales, o era otra... Bueno, pues ya lo digo y ya no me lo preguntas luego. Sí quiero decir algo sobre las brigadas internacionales porque me interesa mucho. Voy a ser provocador en algo. Es una opinión, ¿eh? Y el historiador a veces tiene derecho a opinar, pero conviene que el historiador no se pase demasiado opinando. El historiador está muy claro, es el método científico. Yo tengo unos datos y yo interpreto los datos. Está muy claro. Y yo no puedo falsear los datos. Esto es una opinión. Yo me planteo si la Unión Soviética... en algún momento deseó que la República ganara la guerra, o si la Unión Soviética realmente lo que deseó es que la República perdiera lentamente la guerra. Fíjense lo que estoy diciendo. Y yo cada vez más me inclino por la segunda de las opciones, que perdiera lentamente la guerra. Porque estaba muy claro que a la Unión Soviética España le interesa un pito desde el punto de vista geoestratégico y desde el punto de vista político hasta cierto punto. Y ahora me explicaré. Pero está muy claro que el interés de la Unión Soviética desde el punto de vista geoestratégico en aquella época se llama Siberia, Manchuria, Japón, desde 1931, es el referente número uno, y el cordón sanitario que las potencias capitalistas han establecido en los países del este de Europa, es decir, en las fronteras soviéticas. El interés soviético, por lo tanto, está en el lejano oriente y en el centro de Europa. Pero está muy claro que una guerra de España larga se piensa a la altura de 1936, puede descender el conflicto en centro Europa. Luego no va a ser así, pero puede descender el conflicto en centro Europa, lo cual significaría ganar tiempo por parte de la Unión Soviética, que en aquel momento el bárbaro de Stalin está descabezando, como bien sabemos, al ejército soviético, lo cual se va a notar mucho en la Guerra de España. Qué bonito que decimos esto, la evolución de la tecnología extranjera que interviene en la Guerra de España desde 1936 a 1939. Como en un primer momento lo interesante que puede ser el T-26 frente a las Fiat italianas o lo interesante que puede ser la aviación soviética frente a los aviones alemanes. Y cómo, sobre todo tras la caída de Tujachevsky y del Estado Mayor soviético, que es masacrado por Stalin, como es bien sabido, cómo la tecnología soviética empieza a tener unos problemas bastante considerables y cómo la tecnología alemana ha utilizado la Guerra de España para disparar el crecimiento tecnológico, qué interesante, España, por lo tanto, como laboratorio, mientras que en el caso soviético queda más ralentizado. Y esto se va a notar a lo largo de toda la Guerra de España, con aparatos que incluso se llaman igual en el 36 que en el 39, pero ya no son iguales. Claro, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y con referente a las brigadas internacionales, es algo que hay que sacarle con sacacorchos al señor Stalin, como es bien sabido. Y de las brigadas internacionales va a haber que hablar mucho, porque hoy en día todavía hemos minusvalorado algo importante, el papel del Partido Comunista Francés en las brigadas internacionales, que es básico. Piensen ustedes que la Internacional Comunista siempre tuvo interés en tener en Europa Occidental un partido potente. En 1933, ese primer referente, que era el KPD, el Partido Comunista Alemán, que era el partido más potente entre todos los partidos comunistas, desaparece por completo por la represión hitleriana. Y el Partido Comunista Francés, fíjense a la altura del 36, ha hecho ya el sorpaso en las municipales con respecto al Partido Socialista. Es el principal partido de la izquierda francesa en el 36, teniendo en cuenta las municipales del 35. Claro, y el Partido Comunista Francés es el que aprieta las tuercas en la Internacional Comunista. Hay que hacer algo en España, porque Stalin no estaba dispuesto a intervenir en el asunto español. El primer barco, ya saben, que llega el 16 de octubre con armamento al puerto de Cartagena, muy tarde, el 16 de octubre. Los primeros aviones alemanes e italianos ya están circulando en España muchísimo antes, 3 meses antes. Ah, conviene no olvidarlo. Y en las brigadas internacionales señalo, en primer lugar, la importancia del Partido Comunista Francés, sin duda, y en segundo lugar, algo que es muy importante y que no nos hemos planteado. ¿Cuántos entraron en combate? ¿Vinieron 50.000, 60.000? No tenemos la cifra exacta, pero en torno a, sí, 50.000. Es decir, ¿cuántos fueron utilizados para luchar y cuántos fueron utilizados para conseguir la hegemonía del Partido Comunista de España en la zona republicana?
Es decir, por motivos propagandísticos y con trabajos propagandísticos. Es una pregunta que me gustaría algún día que alguien se me respondiera, porque insisto que las brigadas internacionales tienen todavía mucho que decir y mucho que hablar. Sencillamente, también diferenciar algo, que los compañeros lo acaban de decir, con respecto al Jarama. Los dos tipos de brigadista, el brigadista antifascista, el brigadista claramente comunista, es el brigadista de origen alemán, se ha tenido que marchar, de origen italiano, se ha tenido que marchar, o de origen francés, movilizado por el Partido Comunista de Francia. Y lo que podríamos denominar el brigadista romántico, y el brigadista romántico está muy claro, es el anglosajón, el que viene de Estados Unidos sobre todo, y el que viene de Inglaterra, que para él es una sorpresa, porque cree que va a conducir ambulancias, que va a hacer de enfermero porque le van a hacer un cursillo, y de pronto se ve metidos en el Jarama con un fusil en la mano y con una escasísima preparación militar. Si quieren ustedes, diríamos casi que son llevados al matadero. No los franceses han solido hacer la Primera Guerra Mundial, no los alemanes, tienen todo un pasado, no los italianos, pero sí los norteamericanos que no saben prácticamente pegar un tiro. En 15 días en Albacete no se consigue formar un grupo, digamos, moderno, eficiente o eficaz, en absoluto. Si hay que decir algo más, se dice. No, sí, más destrozado el guión, ¿para qué nos vamos a engañar? No, pues luego me dejas otro ratito. Bueno, luego te repito la pregunta que traía preparada. Aunque no lo parezca, al entrar me ha confesado que lleva hoy 7 horas de clase. Lleva 7 horas de clase, es incansable. Ahora es la mi séptima hora esta, hoy. Es el Modric de las conferencias. Y perdónenme, que yo tengo un lujo interno increíble. Y yo tengo la intemerata de 73 años. Le vamos a renovar uno más. A partir de los 30 solo renovamos de año en año, le vamos a renovar uno más. Bueno, vamos con Antonio. Pues Antonio, vamos a empezar a juntar preguntas porque si no, bueno, no sé la prisa que tendrán aquí el personal. Si no, no nos vamos de aquí hasta mañana. Por una parte, quiero que nos hables de las nuevas armas que se van a entrar en el Liza, tanto en la aviación como en artillería, como en carros de combate. Y por otro lado, quisiera que nos hablaras del desarrollo de lo que va a ser la batalla, el planteamiento que tienen las fuerzas atacantes que van a hacer, las fases que van a utilizar y cuál es su objetivo final en toda esta batalla. Pero brevemente. Si bien, pues lamento que las expectativas creadas, lamento no responder a ellas con respecto a ese presunto nuevo armamento que va a surgir aquí. Lamento discrepar mucho del documental que os han puesto, porque en el documental, pues, habida cuenta que las imágenes sobre la guerra civil son escasas, pues se mete de todo. Todo el armamento que se utiliza en la batalla del Jarama ya había debutado. Ya. El documental suelta barbaridades, aparecen tanquetas italianas, no hubo ni una sola en la batalla del Jarama. Se habían mandado a Málaga para la campaña. Los carros que los nacionales usan allí son los Panzer I, modelo A y modelo B. Pero como queda, hay imágenes de tanquetas italianas, se meten ahí. En la aviación se meten ahí los Henkel 111, los Messerschmitt 1109, ni uno solo de esos aviones participan en el Jarama, participarán más tarde. La aviación nacional juega como aviones de bombardeo con los Romeo 32 italianos, juega con los viejos Junker 52 alemanes, en los aviones de caza con los ya superados Henkel 51, alemanes, sobre todo con el Fiat R32 Chirri italiano. Entonces, no hay un material nuevo ni novedoso que debute aquí. Lo que sí hay es una gran concentración hasta la extenuación, se rebaña hasta la extenuación el material que posee un bando y otro. Y verdaderamente algún material no era nuevo, pero había debutado hace poco. Hace poco. Los T-26 ya habían aparecido en la batalla de Madrid, pero aquí en el Jarama actúan en unas masas bastante considerables.
y con unas tácticas que resultan beneficiosas para la República, porque los T-26 son aquí los que hacen de retardadores del avance nacional, hasta que la infantería se puede ir incorporando y puede ir creando un frente, que a veces es un frente de encuentro, porque es que hay que salir a ellos, que si no se te meten encima. Entonces los T-26 hacen un gran papel, en ese sentido, que no lo habían hecho antes, pero ya habían actuado. Los carros Panzer I alemanes ya habían actuado también, lógicamente. El modelo B del Panzer I ya aparece en la batalla de la carretera de La Coruña, que sin ser una batalla tan grande como la del Jarama, es una batalla en campo abierto, no cabe duda. La artillería que los nacionales utilizan es la artillería reglamentaria del ejército español, la artillería de campaña. A eso hay que juntarle las baterías italianas del 65 de apoyo directo, los 88 alemanes para artillería antiaérea y los 37 milímetros de los antitanques de origen alemán también. Pero todas estas piezas ya habían aparecido. Por parte de la República, las piezas que aparecen, aparte de algunas del antiguo ejército español, son piezas importadas, pero que ya habían actuado en la defensa de Madrid. Los antitanques Maclen, los 105 largos, los 77 largos cortos, creo que no actúa ninguno. Toda esa artillería ya había aparecido, pero claro, queda muy bonito ante un documental primero meter imágenes que no vienen de aquí y luego decir que aquí apareció la leche de lo nuevo. Aquí lo que apareció fue gran abundancia de material, como no se había visto antes. Como Vicente Rojo dice también, una enorme determinación, un espíritu combativo enorme en las tropas de los dos bandos, que prácticamente ese espíritu combativo no se volvería a igualar en ninguna otra batalla de la guerra, y una intensidad muy grande entre esos días del 6 al 25 prácticamente. Entonces, bueno, siento haber tirado por debajo, abajo un poco el tópico del nuevo armamento. José Antonio, ¿cuál es la segunda parte de la pregunta? No, que nos comentaras más o menos el objetivo de la ofensiva y cuáles eran las fases en las que se iba a dividir. El objetivo de la ofensiva, por parte, primero, ahí había una línea, que era una línea divisoria, que era la carretera de Andalucía, una línea muy pobremente defendida. Era una gran tentación para la República hacer una ofensiva hacia allá, para hacer la pinza que siempre intentaron y que nunca consiguieron hacer, que dejara encerrado al ejército nacional en Madrid. Esa línea débil era una tentación por parte de los nacionales. Partiendo de esa línea débil, su interés era acabar de aislar Madrid. Lo ideal para ellos era combinar una doble acción, una acción que fue la batalla del Jarama, que era avanzar hacia Alcalá de Henares, hacia la carretera y cortar la carretera de Valencia y la de Cuenca, y lo ideal era haber simultaneado por un golpe desde el norte con la división de Soria y cerrar, pero no había efectivos para hacer dos acciones a la vez. Se hizo el Jarama y luego se haría esa segunda parte, que fue la batalla de Guadalajara, aprovechando la llegada de las tropas del CTV italiano. Siendo una acción de pinza que no hubo a ver, sí se pretendía el corte de aquellas carreteras y dejar aislado Madrid. Y los republicanos lo percibían. Miaja desde Madrid, cuando Pozas ya se está pegando con esta ofensiva, piensa, como he dicho antes, que va a ser un arco de radio más corto cortando desde la Marañosa hacia Vallecas, hacia Madrid. La idea era un arco algo más largo. Los nacionales pretenden hacer la batalla en tres fases. Primera fase, desde la carretera de Andalucía, dominar las alturas que caen sobre el Jarama.
La Marañosa, Gózquez de arriba, Gózquez de abajo, Ciempozuelos. Primera fase, asomarse al río. Segunda fase, que iba a ser la decisiva, el cruce del río y el avance, superando los obstáculos que ofrecería la orilla izquierda, que era menos escarpada de la derecha, hasta alcanzar Morata y Arganda. Esta segunda fase casi se completó, pero no se llegó a completar del todo. La primera sí, esta segunda parcialmente. No se llegó a Morata ni a Arganda, aunque se ocupó terreno. Una tercera fase era ya pegar el salto hacia Alcalá de Henares, Valdilecha, Perales del Río y tal cual. Y esa fase es la que no se llevó a cabo. Y luego ya lo ideal para ellos era haber golpeado desde el norte, que tenía que hacerse en otra fase. Tener en cuenta que cuando la batalla de Guadalajara se hace, siempre se está esperando que desde el Jarama ayuden, rompan el frente y suban a cerrar esa pinza, cosa que no se hace, no hay efectivos y el frente del Jarama ya ha quedado estabilizado y fortificado. Pero en la guerra, pues se combate con lo que se tiene, y en el Jarama, en aquella picadora de carne y de material que fue la batalla del Jarama, se consume prácticamente todo lo que se tiene. No da para segundas acciones de envergadura. En el Jarama, las brigadas internacionales por parte republicana y las brigadas nacionales sufren un quebranto muy grande. Por parte nacional, el quebranto yo creo que es superior. Todas aquellas fuerzas coloniales que habían sido tan brillantes en el ataque hacia Madrid, a partir del Jarama quedan fulminadas. Naturalmente seguirán existiendo porque seguirán llegando nuevos reemplazos y demás, pero aquellos tabores de regulares primeros, aquellas primeras banderas del tercio en el Jarama tienen prácticamente, si no su tumba, sí su decaimiento por la cantidad de bajas que sufren. Yo creo que lo importante de esta batalla es eso, la concentración enorme de los medios clásicos que ya se disponían, la determinación de los dos ejércitos y la tremenda lucha de desgaste que los dos sufren allí. Bueno, una cuestión. Es que la batalla del Jarama para mí es lo siguiente, es como una obra de teatro. Un actor aparece en la primera escena, otro actor en la segunda escena. Y llega un momento en que todos los actores están sobre el escenario. Y eso para mí es la batalla del Jarama. Que tal arma haya sido utilizada antes, no, es que aquí aparece todo lo que se puede ver, todo lo que se puede encontrar de la Guerra de España hasta entonces. Por eso para mí es la primera batalla internacional de la Guerra Civil Española. Claro que ha habido armamento antes, sí, por supuesto, pero es como una especie de caleidoscopio realmente increíble de todo lo posible. Y luego hay una cuestión que yo no sé si estará de acuerdo nuestro colega o no. Vamos a ver, una batalla, cuando no se consiguen los objetivos previstos, los objetivos finales, yo diría que es una especie de derrota del que ha tomado la iniciativa para conseguir esos objetivos. Yo, francamente, la batalla, voy a citar otra, Brunetti y Belchite, acabaron en tablas. No, acabaron en derrota republicana. Está muy claro que se perseguía en Brunete y no se consigue en absoluto, y lo que se persigue en Belchite. Guadalajara y el Jarama para mí son derrota de los nacionales, porque siguiendo esto, la lógica de los altos estados mayores de los ejércitos, no se consigue, son derrotas estratégicas, aunque consiga un poquito más de terreno o deje de conseguir un poquito más de terreno, incluso aunque ese poquito más de terreno sea vital, pero estratégicamente no he conseguido, y por eso ni Brunete ni Belchite por el lado republicano ni Guadalajara, es que acabaron en empate las cosas, no. Brunete y Belchite son derrotas republicanas estratégicas. En Belchite no se consigue llegar a Zaragoza. Y es muy claro, no solamente retraer, si queremos, la marcha de los nacionales en el norte. En Brunete está muy claro, se sueña muy claramente no solamente con desviar recursos del norte, sino francamente casi con levantar el cerco de Madrid. Se sueña con eso. Así sueña el alto estado mayor republicano. Que se lo crea o no, ya es otra historia.
Luego, estratégicamente hablando, la verdad es que yo diría batallas donde se queman recursos y no se consiguen objetivos. Y si se queman recursos y no se consiguen objetivos, señores, malo. Porque en último término, la batalla por Madrid, las batallas por Madrid implican que un golpe de Estado largo o una guerra corta, no sé cómo los historiadores lo hubieran definido, se convierta en una guerra larga, con implicaciones de todo tipo, inclusive políticas. Yo no soy de los que creen que Franco alargó la guerra para... No, pero lo contrario sí, que la guerra larga hace a Franco. En 1939 tenemos el dictador. Lo que no tenemos es la forma de Estado todavía y no sabemos cómo va a ser el Estado. No lo sabemos. Y el cuñadísimo tiene una forma de pensar y el Gomá tiene otra forma de pensar. Franco se está haciendo como político porque Franco tardó en hacerse como político. Para mí el periodo entre el 39 y el 45 es el periodo de aprendizaje de Franco. Y hay que tener en cuenta que la guerra larga hace a Franco, no que Franco quiera una guerra larga, que eso la verdad es que me parece excesivo. Para ser más antifranquista que el último antifranquista hay que decir eso. Me parece totalmente ridículo, de verdad. Ahora que la guerra larga hace a Franco, imagínense que los nacionales hubieran entrado en Madrid. Y dejémonos de historias. El símbolo es el símbolo de la capital del Estado, la capital del Estado. Cuando entro en Bagdad he ganado la guerra de Irak. Cuando entro en Damasco he ganado. Cuando entro en Berlín he terminado de ganar la guerra, que ya la tengo ganada por otro lado. Uy, si entran en Madrid, perdón, en ciencia ficción que el historiador no debe de hacer. Nosotros trabajamos con el tiempo, es nuestra materia prima. El novelista es otra historia, trabaja con la imaginación, que haga lo que quiera. Pero de vez en cuando hasta podemos imaginar qué hubiera pasado si los nacionales entran en Madrid y esto se acaba. Franco no está hecho, en absoluto. Y Franco ha sido nombrado para ganar la guerra y traer al rey bajo una fórmula más bien a la italiana, no bajo una monarquía liberal. Memorias de Kindelan. Kindelan es básico haciendo a Franco, como bien sabemos. Y quien de la después echándose, que creo que es bastante hipócrita al hacer eso. Ay, yo hice a Franco para que luego, después de la victoria, me trajera al rey, no para que se quedara X años. Todavía no a los 40 porque quien de la muere antes. No, perdón. No, perdón, ¿qué voy a decir yo? Bueno, te quería hacer... Todo en historia, hay que relacionarlo todo, que si no... Quería hacer una pregunta, pero me da mucho miedo. No, prometo un minuto, de verdad. No, no te creo. No te creo. Bueno, 61 segundos. Venga, vale. Uno de los mitos de la guerra civil es el abastecimiento de armamento a ambos bandos. Mientras el armamento al bando nacional, como tú dices, es regular y fluido. El armamento que llega a la República, en un momento llega por los puertos del Mediterráneo, ahí hay un corte por parte de un... Italianos, efectivamente, todo eso, y luego... Ingleses, todo eso, sí. Pues me gustaría que nos hablaras un poco de todo esto, de las nuevas rutas que tiene que buscar la República para abastecerse, de las fronteras cerradas y de todo esto que tú ya has hablado en otras ocasiones, pero brevemente. Me meto al terminar la guerra de pronto. La disparidad de recursos se le puede provocar. Por la ofensiva de los nacionales en Cataluña es enorme, la disparidad de recursos, es enorme. Los republicanos prácticamente han perdido lo que había llegado de fuera en la batalla del Ebro. Efectivamente, el virrey de Madrid, como yo llamo al general Miaja, bueno, pues no quiere ceder. Ángel, el micrófono. No quiere ceder nada. Bueno, a lo que vamos. Del otro lado de la frontera es tremendo el material que hay que los franceses no dejan pasar. Además, hay todo un juego ahí que es precioso. Es decir, la República dependió exactamente de los 180 días que estuvo la frontera francesa abierta de los 1000 días de la Guerra Civil Española, más o menos, los 1000 días, siguiendo a Cabanellas, como todos conocemos. Los nacionales tuvieron mejor, una capacidad de avituallamiento mucho más fluida. A mí me preguntan a veces los alumnos, la respuesta puede ser muy complicada, ¿por qué Franco cuando llega a Sevilla con los moros, con el convoy de la Victoria, a principios de agosto del 36, no tira recto hacia Madrid, teniendo en cuenta que desde Sevilla hasta Madrid prácticamente no existe ninguna guarnición militar de importancia? Sí, de Españaperros, no hay una sola guarnición militar de importancia porque prácticamente no la había habido antes tampoco del 18 de julio. Bueno, puede ser una de las explicaciones, vale, no quiere.
Quizá lo tenía más fácil o no. Podemos debatir y podemos discutir y no llegaremos a un acuerdo. Pero Franco sí tiene una cosa muy clara. Quiero la frontera con Portugal. Eso sí que no hay ninguna duda. Quiero la frontera con Portugal. Porque la frontera con Portugal es muy importante controlarla. Porque probablemente una parte del material me va a llegar a los puertos de Lisboa y me va a llegar al puerto de Oporto. Y como va consignada a un país que tiene todo el derecho a comprar las armas, el Comité de No Intervención no tiene nada que decir. Acabo de estar en el tribunal, fue hace 3 meses, no tanto acabo, de una tesis doctoral, la última. Es muy bonito lo que se ha escrito en Portugal sobre la Guerra Civil Española. Y este era el problema de la raya. La raya fronteriza y la Guerra Civil Española. Me encantó la tesis doctoral, donde francamente se planteaba la hipótesis de trabajo que yo estoy, hecha por un portugués la tesis y leída en la Carlos III de Madrid. Y efectivamente, la importancia de la frontera portuguesa. La importancia de la raya. Como se dice, ya saben ustedes, los vecinos de ambos lados de la frontera hispano-portuguesa dicen la raya, tanto los españoles como los portugueses. Sí. Bueno, pues vamos a volver a Antonio. No me he enrollado con más. Bueno, fenomenal. Vamos a ver si podemos ya, porque vamos bastante mal de tiempo. Vamos a ver, Antonio, si nos puedes hablar, resumir 3 episodios claves en lo que fue la batalla del Jarama. Uno es el cruce del Jarama por el puente del Pindoque. Otro sería el episodio épico, heroico de la colina del suicidio. Y por último, los combates por el Cerro Pingarrón, que son los 3 momentos claves desde el punto de vista militar, podríamos decir, de la batalla. Bien, esos 3 momentos, yo me centro más en la batalla del Jarama. También podía hablar de otras cosas, pero yo he venido aquí a hablar de mi libro, perdón. He venido a hablar de la batalla del Jarama. El primer episodio, que es el puente de Pindoque, es un episodio decisivo porque da origen prácticamente a la segunda fase de lo que se pretendía dentro de las 3 frases que dije antes. Primera realizada, segunda en gran parte, tercera imposible. El puente de Pindoque era un puente de ferrocarril estrechito. Era el puente del ferrocarril de la azucarera de la Poveda. Puente que tenía únicamente las vías con sus traviesas al aire y en un lado pues una pequeña vía cegada con cemento y tal, pasarela, una mínima pasarela. Entonces los nacionales deciden que van a hacer su cruce por ese puente, aunque es un puente que es inválido en principio para el paso de caballos, para el paso de carros de combate, pero claro, no había otro. Más al sur estaba el puente de San Martín, de San Martín, que será un puente transitable, que también los nacionales tomarán. Los republicanos son conscientes de la importancia que tiene el puente de Pindoque, independientemente de que ya Pozas ya sabía, él veía que venían hacia Arganda y hacia Morata, no como Miaja, que pensaba que iba a ser un arco corto hacia Vallecas. Cuando la 12 Brigada Internacional, que era parte de la agrupación Arganda de Pozas, estaba en la reserva inmediata, pero ya pasa adelante hacia el frente porque es necesario. Hay que alimentar ese frente como sea. Pues llegan al puente de Pindoque. Ahí destacan una compañía del batallón André Martí. Y esta compañía llega, monta ametralladoras, toma posiciones. Y bueno, y cometen 2 errores. El primer error es que no destacan patrullas a la orilla derecha del Jarama. Ellos se ponen en la orilla izquierda. Es elemental que hubieran colocado algo en la otra orilla, ¿no? En segundo lugar, el asunto que cometen es que se duermen. Prácticamente se duermen. Esa noche, la noche del 11, los moros de un tabor de alucemas de la columna Asensio se acercan al puente, lo cruzan sigilosamente y entran a degüello
con los internacionales que se despiertan y no son capaces ni siquiera de abrir fuego con las ametralladoras. Los pasan a cuchillo. El puente estaba minado para ser volado. Junto con los moros llegan los ingenieros cortando cables para que no vuelen las cargas. Hay ya cierto ruido de combate y otras gentes de la 12 Internacional que estaban en las casas de Pajares ya se dan cuenta de lo que está pasando en el puente, aprietan lo de explotar las cargas no explotan, pero claro, sí explota una que es en el estribo que da hacia la orilla izquierda del Jarama, digamos hacia la orilla republicana. Eso vuela un poquito y hace que el puente pues ahí se incline, no se llegue a destruir. Entonces, claro, en cuanto amanece, los nacionales a cruzar. ¿Y cómo pasan los caballos? ¿Y cómo pasan los carros? El Jarama además venía crecido, que te pasas, por las lluvias que había habido. Si alguno habéis cruzado, yo sí, el Jarama en época de crecida con sandalias y cosas de esas, pues sabríais de qué hablo. Entonces meten la caballería cruzando como pueden, los caballos meándose, cagándose, con lo cual está con la cosa más resbaladiza, encabritándose. No hay ni uno, ni dos, ni tres, sino unos cuantos más que se van al río de cabeza con los jinetes que van tirando de ellos, pero de esta forma, digamos, rústica y bárbara, consiguen pasar caballería al otro lado. Al cabo de unas horas, los ingenieros tenderán unas planchas metálicas sobre las vías para que los Panzer I puedan pasar también con ciertas dificultades. Claro, los republicanos rápidamente ya están apercibidos, bombardean el paso con artillería y hacen su aparición por primera vez los carros rusos. Los carros rusos vienen río abajo por la orilla izquierda, sin infantería que les siga, pero vienen ahí a incordiar. A tiros de ametralladora y a cañonazos van deshaciendo las fuerzas nacionales que estaban en plena epopeya de pasar, que eso era una epopeya auténtica. No obstante, los carros atacan por lo menos dos veces a lo largo del día. Tienen bajas por la artillería nacional y por los antitanques, pero retrasan mucho ese pase. A partir de ahí, yo considero el episodio de Pindoque fundamental, porque es el paso a la orilla. Y la importancia de los T-26 ahí es que retrasan el avance y hace que no lleguen, que no puedan llegar nada más que a los vértices de la zona y que no puedan llegar ni a Morata ni a Arganda. Los carros ahí tienen una importancia decisiva a pesar de actuar solos, porque la infantería no los sigue. Segundo episodio, la colina del suicidio. Es un episodio heroico, pero en el Jarama hubo muchísimos episodios heroicos. Este episodio, pues, importancia militar que tiene, acaso fue un combate de encuentro. De las tropas nacionales que avanzaban ya con muchas bajas y tal y cual, avanzaban hacia Morata y la 15 Internacional llega ahí y les meten, como decía Ángel, gente británica bastante bisoña, poco preparados. Hay la famosa historia de si las cintas de las ametralladoras que llevaban no eran de ese calibre. Esta gente tiene que enfrentarse en un combate de encuentro directamente con los moros que subían por el otro lado de la colina famosa. Se tienen que enfrentar solo con fusiles, no tienen prácticamente ni palas ni tal para intentar fortificarse y picar un poco el suelo. Y ahí sufren una sangría a base de enfrentarse unos con otros. Pero es un combate sin táctica. Es un combate brutal, combate de encuentro de unos contra otros. De unos que venían debilitados, que eran los moros, que ya venían bastante castigados, contra otros que llegan nuevos, pero que llegan inexpertos, mal armados y sin entrenamiento. No obstante, el sacrificio en la colina del suicidio, día 12 y día 13, puede ser la clave de que no se llegue a tomar Morata. Tercer episodio es el pingarrón. El pingarrón es la primera consecuencia del segundo paso del río por puente, que se da, si Pindoque es el día 11, el día 12 es cuando los nacionales atraviesan el puente
de San Martín de la Vega. Puente que sí permitía vehículos. Que al final hacen lo mismo. Cruzan el puente y en un golpe de mano pasan a cuchillo a la guarnición que había en unas trincheras cercanas. Otra vez se repite el asunto. Y desde ahí rápidamente los nacionales, nada más pasar ahí, suben al Pingarrón. Y el Pingarrón va a ser otro de los símbolos de la batalla del Jarama. Quien domina el Pingarrón tiene libre el camino hacia Morata y por lo tanto hacia Arganda, si es por parte de los nacionales. Si es por parte de los republicanos, tienen libre el camino hacia toda la Vega del Río y hacia San Martín de la Vega. Entonces, a partir del 19 se produce un forcejeo enorme, enorme en el Pingarrón. La división C, que era la del Lister, va aumentando sus efectivos paulatinamente desde 3 brigadas hasta 9, que acaba. Y los ataques al Pingarrón son salvajes. Sin carros de combate prácticamente, porque los carros solo pueden rodear el Pingarrón, no pueden subir por sus pendientes. Y es un forcejeo, unos por desde allí dominar Morata y llegar a acabar esa segunda fase, y otros para desde allí dominar San Martín de la Vega y la Vega por donde habían cruzado los nacionales. Son unos enfrentamientos terribles, como no habrá. La jornada del 19 es especialmente dura. La que es terriblemente dura es la del día 23, que se meten asaltos y asaltos y asaltos por parte nacional. Todos los oficiales quedan heridos. El comandante Zamayoa, que defiende la posición, creo que tiene 12 o 13 heridas y continúa ahí defendiéndolo. Y sí, los republicanos llegan a tomar por 3 veces el Pingarrón, por 3 veces algunas compañías que los nacionales sacan por ahí de rebañar lo que tenían, contraatacan y lo llegan a tomar, y al final el cerro queda en manos de los nacionales, pero ya sin ninguna posibilidad de conseguir avanzar hacia Morata. Son 3 episodios pues muy, muy importantes. Para mí, desde luego, el decisivo es el del Pingarrón, porque es la alimentación de la batalla. Son muy épicos los 3 y es lo que pinta de gran fama y de heroísmo la batalla de Jarama en sí. ¿Podemos algo que normalmente no se habla? Por favor. Perdone, pero de pasada nada más, lo prometo. Vamos a ver, internacionalmente, la batalla del Jarama, ¿qué significa? Yo sí lo he seguido, bueno, lo he seguido en tesinas de alumnos y cosas de estas, tanto en Francia como en Inglaterra. Claro. Y en Francia, como saben ustedes, en julio del 36 está al borde de la guerra civil. Es decir, ¿España is different? Pues no. Lo que está pasando en España está pasando en toda Europa. Todo se ha hecho de paso y no me alejo del Jarama, pero es para tenerlo en cuenta. Que es una pregunta que siempre llego a mis alumnos. ¿Cuántas democracias estables hay en la Europa de 1936? Y nos quedamos con 3. Fíjense ustedes. Porque eso también para evitar ese rollo que a veces nos han contado los británicos desde la Biblia en España famosa de 1835... del buen salvaje español. Y estoy un poco cansado de la imagen del buen salvaje español. Nos estaba pasando lo que estaba pasando en otros países de Europa, la bipolaridad famosa de los años 30. Pero a lo que vamos, esto cae en el periódico L'Humanité del Partido Comunista Francés, el gran momento. Probablemente los nacionales van a perder la guerra si seguimos alimentando y si la solidaridad internacional, en el lenguaje que utilizan ellos, si la solidaridad internacional, etcétera, etcétera, etcétera. La derecha francesa, esto va para largo. Concretamente hemos analizado el TAM, el tiempo. Esto va para largo. En Gran Bretaña es auténticamente una especie de desastre total. Es que esto va a durar. Esto va a durar tal como está Europa en esos momentos. ¿Va a durar la guerra de España? ¿Va a durar el avispero español? Y empiezan a denominarlo el avispero español, como se había denominado en época de la Guerra de Independencia con respecto a Napoleón. Y todo eso, quieran ustedes que no,
va a significar la toma de decisiones posteriores con respecto a España. Y metemos en el mismo saco la batalla del Jarama y la batalla de Guadalajara. Claro, el avispero español va a durar mucho tiempo. Luego va a ser un elemento de tensión en Europa indeseable. Eso los británicos. Los franceses, como digo, depende del tipo de periódico, Le Humanité o Le Temps. Y varía bastante en un caso como en otro. Pero ya van tomando posiciones, y van tomando posiciones en una dirección los británicos. Esto hay que acabarlo cuanto antes. Y el gobierno británico tiene que tomar todas las medidas para que la guerra de España se acabe cuanto antes. En el momento en que tengamos la certidumbre de que uno de los dos bandos va a ganar, y a partir de la caída del norte no hay ninguna duda quién va a ganar esa guerra, hay que apoyar esa solución, porque se tiene que acabar el asunto español, de una vez por todas. Y es muy bonito, los periódicos, es muy bonito, porque hay corresponsales en la guerra de España muy interesantes, claro, claro, claro. Bueno, nada más era esto. Bueno, pues yo creo que con esto nos quedan muchas preguntas, podríamos estar aquí, pedir unas pizzas y seguir aquí hasta las 3 de la mañana, pero yo creo... ¿Y el público no habla? Ahora vamos, ahora vamos, es lo que iba a decir, que quedan preguntas, pero vamos a pasar ya directamente a las preguntas del público, porque creo que allá hay una idea global y bastante amplia de lo que fue la batalla del Jarama entre el documental y tal. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias, Antonio, y pasamos al público.